No les basta con haber matado a miles de chilenos, no les basta con haber torturado a la gente, haberla hecho desaparecer, no les basta eso. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era solo un pueblo. Y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios tanques, aviones, rencores, bombas, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte. Matar más y matar para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre de la paz, que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Compañero Salvador Allende, presente. Compañero Salvador Allende, presente. Compañero Salvador Allende, presente. Ahora y siempre.